Bueno, sin duda es un gran reconocimiento por parte del mundo ejecutivo. Tal vez nosotros, los que estamos metidos en toda la parte de la operación, en el día a día, viendo pues, que se lleve a cabo bien las operaciones financieras, que sobre todo que se cuide en forma óptima el capital del banco, pues, realmente lo que hacemos es el capital que se asigna a la parte de operaciones, puede ser un capital que debe estar bien monitoreado en forma saludable y sobre todo siendo un banco de gobierno pues toma una doble responsabilidad. El tener este reconocimiento pues refleja que las decisiones que se toman día a día en la parte de operación, en la compra de valores, en interacción con diferentes productos financieros que se realizan, pues tienen un solo fin: generar un cuidado del patrimonio, generar utilidades. Finalmente, en el banco que yo represento, que es Bancomex, pues la generación de utilidades ayuda a la generación de ingresos, a tener ingresos para sustentar los gastos y sueldos, salarios de las personas. Y tal vez más importante es, en el caso de nosotros, nuestro banco, que es el Banco Nacional de Comercio Exterior, somos un banco que no tenemos cuentas de cheques. Entonces, nosotros lo que hacemos es captamos dinero de los mercados nacionales e internacionales y los prestamos. Entre cada vez que podamos hacer esa captación en forma óptima, eficiente, con menor costo, pues podemos transmitir esos beneficios a los clientes. Entonces, es una sinergia, es un mundo globalizado en el cual nosotros buscamos las mejores opciones para reflejar a los clientes. Y al final, ¿quién gana? Pues gana el país, porque podemos dar opciones mucho más competitivas que le permitan tener acceso a recursos más baratos, de mayor capacidad, de mayor extensión en tiempo, en plazo y mejores condiciones financieras. Para mí pues, es un gran reconocimiento porque la suma de todas estas acciones de cuidar, ver, supervisar, pues da mucho realce en lo personal ser reconocido por una empresa tan importante como un ejecutivo. Bueno, sin duda el año 2019 ha sido un año de retos donde ha habido una nueva administración. Como hemos visto todos, esta nueva administración lleva un proceso de adaptación y los mercados internacionales muestran ciertas incertidumbres sumados a la situación que vivimos hoy, que hoy vivimos globalmente, tal vez aparejado en el mundo del caso del Banco Nacional de Comercio Exterior, un banco que está abocado en el mundo de las exportaciones, del comercio exterior, pues hemos visto retos importantes y guerras comerciales que no hemos visto prácticamente 20 años. Por ejemplo, la guerra comercial China-Estados Unidos, pues es una guerra comercial que ha afectado a todo el mundo entero y afortunadamente a México lo ha beneficiado, puesto que nosotros en el caso del banco estamos viendo un interés sólido, fuerte, muy bien identificado de algunas empresas que creen que la guerra comercial Estados Unidos-México puede ser de más largo plazo y están buscando como una oportunidad venir a México, establecerse en México y desde aquí, desde este país, poder accesar el mercado más grande de América del Norte y poder accesar a Sudamérica. Por lo tanto, yo creo que el reto, lo que me ha dejado a mí, es que en un momento de cambios, de mucha incertidumbre y de gran oportunidades para el país, que es captar esa potencial inversión que pudiera venir a establecerse en su país, porque salga buscando otras oportunidades, es un gran reto. Hoy hemos visto que han optado por tomar estas opciones pues mercados como Vietnam, Malasia, Japón, etcétera. Ellos han tomado esas opciones en esa guerra comercial, pero hoy México tiene una gran oportunidad y obviamente lo que me deja es que en el caso de nosotros, donde tenemos que conseguir recursos competitivos y las formas de poder atender a estas empresas, es muy importante.